Y así es, hoy vamos a visitar la ciudad de Federal. Gerardo Chapino es el intendente. Antes que nada, bienvenido a Paralelo Turístico. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenas tardes para todos. El gusto es nuestro de que Paralelo pueda estar acá difundiendo nuestras actividades, nuestro lugar, nuestra ciudad, nuestro monte, que es básicamente lo que nos representa, nuestra cultura, ¿no? Y poder mostrarla en este medio tan maravilloso de comunicación y difundir lo que tenemos acá en el norte entrerriano. Siempre decimos Federal está en el corazón de la provincia de Entre Ríos, hay gente que nos mira desde muy lejos. Vamos a contextualizar un poco, vamos a contar bueno, cuántos habitantes tiene la ciudad de Federal hoy, de qué viven sus habitantes y bueno, cuáles son sus principales características por ahí. Bueno, Federal está situado en el centro norte entrerriano. Estamos a 100 kilómetros de Concordia. Concordia se encuentra al este de nuestra localidad. Estamos a 85 kilómetros de Chajarí, por situarlo. También a 80 kilómetros de Federación, de Feliciano, perdón. Y tenemos 23.000 habitantes aproximadamente. Es lo que estimamos nosotros porque hace un tiempo que no tenemos un censo, pero estimamos 23.000 habitantes. Bueno, básicamente la economía acá es ganadera. Algo de agrícola, algo ganadera y después, bueno, comercios aquí en nuestra zona, en nuestra ciudad y una producción muy, pero muy importante de cuchillos artesanales que se comercializan en los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Vamos a hablar un poco de turismo, que es lo que nos convoca a nosotros, una actividad relativamente nueva para muchas ciudades que por ahí parecía que si no estaban a la vera de los grandes ríos o si no tenían un complejo termal, no tenía cabida esta actividad. Hoy nos estamos dando cuenta que todos los pueblos y todas las ciudades tienen algo para mostrar y a nosotros la verdad que nos encanta porque vemos que Federal tiene como un nombre propio, se respira algo muy especial y bueno, están encaminando justamente por allí, ¿no? La actividad turística. Sí, la verdad que sí, bueno, desde el área de turismo y con la licenciada Lucía Rafaeli venimos trabajando también y ligado también a la parte cultural, ¿no? Porque se trabaja en conjunto cultura y turismo porque creemos que van hermanados. Y se viene trabajando mucho con respecto a actividades que puedan hacer a lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, como te decía hace un instante, tenemos el monte, tenemos una reserva natural sumamente importante para el país, que es la selva de Montiel, donde allí solamente se pueden realizar tareas de índole ganadero, pero no se puede talar, no se pueden matar esos árboles que tenemos, esa flora que afecta también a nuestra fauna, si nosotros la quitaríamos de este entorno. Tenemos algo maravilloso que es la selva montielera y es donde estamos trabajando. No tenemos ríos, como bien lo decías, no tenemos termas, pero sí tenemos esto y debemos explotar lo que nosotros tenemos hoy en día. Por eso es que empezamos a trabajar desde hace un tiempo con actividades como por ejemplo la cabalgata Selva de Montiel, que comenzamos un grupo de 40 personas y en la segunda edición ya fuimos más de 150 y sabemos que en la tercera y con un poco más de difusión podemos llegar a más de 500 personas para que conozcan nuestra selva en una travesía de 2 días de a caballo, en donde compartimos un almuerzo, en donde compartimos una noche, obviamente donde no puede faltar el chamamé, unas acordeonas, unas guitarras, un pedazo de carne asada y esa vida que identifica, ¿no?, al hombre de campo, al hombre trabajador de nuestras tierras, que uno lo ve todos los días hacer su misma labor y que nosotros tenemos muchísimo por aprender de ellos, ¿no? Y que aquellos que no somos hombres de campo, pero que sí nos gusta todo esto, nos contagia y nos estimula a que la tradición no se pierda. Y esto hace que la tradición permanezca viva. Y ha venido a esta última edición de la cabalgata mucha gente que se enteró de distintas provincias, estudiantes de guardaparques, interesados en nuestra selva montielera, sobre todo en nuestras especies de aves que tenemos aquí en esta zona, en nuestros montes, en nuestra fauna. Y quedaron realmente maravillados de todo lo que pudieron ver y vivir en esos 2 días. Y después comenzamos también a trabajar circuitos turísticos, de tal modo de que se puedan visitar bares de aquella época, ¿no? Lugares que sean emblemáticos para conocer, paisajes emblemáticos también, si bien todo es muy lindo, pero hay lugares que son específicos en nuestra selva montielera y que ha atraído también
a que venga gente de las zonas aledañas y que puedan compartir estas visitas turísticas que demoran un día. Tenemos estancias realmente muy valiosas históricamente, muy cargadas, pero muy cargadas de un contexto de historia que realmente hace que Federal sea distinto y sea especial. Así que estamos apuntados a eso, a trabajar en lo que es el monte, las visitas guiadas, en micros, las cabalgatas. Hacemos también expediciones en bicicleta. De hecho, también hay un rally que se llama Selva de Montiel. Todo apuntado a ese escenario que nosotros tenemos y que está aquí en el centro norte entrerriano. No solamente nosotros queremos mantener eso, sino que la provincia también en este año lanzó, digamos, una campaña de visitar almacenes de campo y bares de campo, que realmente tuvo un éxito impresionante. Creo que todos, en el fondo, y sobre todo los que tenemos algunos años, consideramos que esos lugares siempre han sido emblemáticos. Un punto de reunión en donde antes hasta pero nuestros abuelos anotaban a sus hijos porque esos lugares hacían de registro civil también muchas veces. Esos almacenes, esos lugares, esos bodegones eran emblemáticos y tienen que seguir siéndolos. Intendente, le agradecemos que nos hayan recibido. Vamos a seguir recorriendo en sucesivos programas porque la verdad hay mucho para hacer, mucho para recorrer por aquí. Nos vamos a meter en el Montiel, vamos a visitar las cuchillerías en una próxima visita porque esta vez ya no nos da el tiempo en la agenda. Las cámaras de Paralelo Turístico son suyas para que le diga al que está del otro lado, en Entre Ríos, en Corrientes, en el Uruguay, en todo el país, y los que nos siguen también a través de las redes sociales, ¿por qué tienen que descubrir este rincón aquí en el corazón del Montiel? Bueno, la verdad que Federal, como siempre digo, aparte de tener esta selva montielera que es lo que los caracteriza, de tener este Festival Nacional del Chamamé que va a cumplir su 44ª edición ahora en febrero, tiene una gente maravillosa. Yo me enamoré de Federal, yo hace 13 años que vivo en Federal y bueno, y me ha tocado, gracias a Dios y a los ciudadanos, ser el intendente. Pero uno se enamora de la gente, una gente maravillosa, muy linda, muy abierta. Y que contagia eso, ¿no? Lo palpita el turista cada febrero cuando viene para el Festival Nacional del Chamamé. Queda admirado y sorprendido de la generosidad de nuestra gente del norte entrerriano, de la simpleza con la que uno puede convidar un mate a alguien que no conoce, puede compartir un gesto, una palabra, guiarlos como si fueran los mejores guías turísticos de la zona, y eso hace a la gente de nuestra localidad. Como siempre digo, Federal los espera todo el año, pero en febrero, Federal es Chamamé.